Continuamos con la agenda de nuestro Latam Fintech Market, tercer día, track internacional. Y ahora el turno es para Augusto Lins, que es el presidente de Stone, una de las empresas más grandes de pagos digitales de Brasil. Recordemos que Brasil es la segunda economía fintech de Latinoamérica, así que como referente en esto, muy importante escuchar la experiencia. Augusto va a compartir con nosotros algo relacionado con revolución de los pagos electrónicos en Brasil, que tiene mucho que ver esa revolución con un tema normativo que se desarrolló en Brasil, que es algo similar a lo que nos estaba contando el doctor Felipe Lega en el pasado track, en el track público nacional, que nos contó sobre el proyecto de decreto de pagos electrónicos en Colombia y tiene mucho que ver. De hecho, durante los distintos espacios de la Latam Fintech Market hemos visto, hemos reflexionado sobre cómo la legislación, la política pública también termina volviéndose un catalizador de innovación. Entonces, vamos a ver la experiencia de Brasil en toda esta revolución de los pagos electrónicos, de cómo también Stone lo ha asimilado. Y bueno, muchas gracias, Augusto, por aceptar la invitación. Augusto es ingeniero electrónico de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Augusto es MBA de la Universidad de Boston. También tiene un programa académico de alto nivel en la Universidad de Harvard. Adicionalmente, Augusto, pues tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero y de pagos digitales. Y antes de ser presidente de Stone, estuvo en altos cargos directivos en diferentes entidades financieras. Augusto, bienvenido. Muchas gracias por estar en nuestro Latam Fintech Market. Todo un honor contar con tu presencia. Y bueno, adelante, el escenario digital es tuyo. Hola Juliana, gracias por la invitación de participar en el evento Latam Fintech Market 2020. Les congratulo por la organización de este evento de forma virtual en un momento de regulación del sector de medios de pagos en Colombia. El sector de medios de pago está a cambiar en todo el mundo y este es un momento interesante donde las fintech están innovando muchos productos y muchos servicios. Me gustaría hablar quién es Stone, cómo estaba en el mercado cuando empezó y después de los beneficios de los cambios del mercado. Stone es una empresa de tecnología que sirve a los comercios que quieren aceptar tarjetas de crédito, los pequeños, las pymes fundamentalmente. Stone es hoy la más grande adquirente de tarjetas de crédito. Stone está ayudando a más de 100 fintechs que hoy utilizan su plataforma. Hoy tenemos más de 6.000 emprendedores que son el equipo que aquí trabaja y Stone ha ayudado a desarrollar más de 100 fintechs que utilizan su plataforma. Hoy tenemos más de 500.000 tiendas, comercios que aceptan tarjetas con las soluciones de Stone y tenemos las acciones en la bolsa Nasdaq de Estados Unidos con un valor de aproximadamente 18 billones de dólares. Empezamos nuestra operación en 2014. Nacimos con un propósito, el propósito de empoderar las pymes para vender más, gestionar mejor sus negocios y crecer. Y creamos una empresa con tres grandes características innovadoras. Buscamos ofrecer una tecnología y un servicio muy diferenciado. Buscamos ofrecer el mejor servicio para nuestro cliente. Utilizamos e innovamos con una estructura de distribución muy diferenciada y propia, con más de 100 personas en la calle visitando los pequeños, las pymes, los pequeños negocios. Y hacemos todo con la tecnología que fue desarrollada aquí, una tecnología moderna en nube con APIs de integración para todos los servicios. Además de máquina de POS, tenemos también
cuenta digital y soluciones de préstamos. Pero lo que es más importante es nuestra cultura, la cultura de poner el cliente en primer lugar. Y este es Geraldo. Geraldo es nuestro primer cliente. Geraldo empezó con nosotros y hoy es parte de la familia. Geraldo participa de todos los eventos de la empresa, las fiestas de final de año, y celebra con nosotros los importantes momentos de nuestra compañía. Cuando conquistamos 100 clientes, después 1000 clientes, el primero millón, después el primer billón. Entonces, Geraldo es muy importante porque escuchamos mucho, mucho los clientes en nuestra cultura. Vamos a hablar un poco del mercado cuando empezamos y creamos Stone. Cuando empezamos la empresa, el mercado de servicio bancario y de pagos era muy concentrado y muy verticalizado en los grandes bancos. Tenía en aquel momento unas exclusividades que creaban barreras artificiales a entrada de las fintechs y nuevos participantes. Y creamos entonces Stone para traer más transparencia a los comercios y los servicios y los precios, para mejorar la calidad de los servicios para las pymes y traer innovación. En todo el mundo tenía innovación, pero en Brasil todavía la innovación no había llegado. Y además las pymes pagaban tarifas muy caras. Entonces creímos que esto podría traer eficiencia y bajar los costos para las pymes. Hablando con los comercios, entendemos que la principal herramienta de gestionar era el pichón. Entonces, entendimos que ellos necesitaban mejorar su gestión. Cuando creamos la compañía, también entendimos que en todo el mundo había una tendencia de el comercio se quedar más digital. Y con el shopping, con nuevas experiencias digitales, entendimos que necesitaban también nuevas soluciones de pagos digital. Hoy entendemos que pagos, soluciones de pagos, es branding. Uno necesita tener una buena experiencia de compra, una buena experiencia de, con el pagamento y una buena experiencia con la marca. Experiencia de pagos es branding. Y encontramos una frase muy interesante de Bill Gates que decía que la gente necesita servicio financiero, pero no necesita los bancos actuales. Pero para todo, para Stone entrar en el mercado, fue importante cambios en la regulamentación. En Brasil tenemos 4 instituciones importantes. Una es el Banco Central, como tiene en Colombia el Banco de la República, como la Secretaría de Competencia, el CADE, el Ministerio de Hacienda y el Congreso. Pero el gobierno decidió que el Banco Central sería el regulador y el regulador decidió en una agenda con 4 puntos muy importantes. Un, de hacer inclusión financiera, de aumentar la competencia, de traer eficiencia para el país y la educación financiera. Porque eso permitiría a las fintechs crecer. Las fintechs sufrieron con muchas barreras de entrada, con problemas de atraer capital por el tema del riesgo regulatorio, y el mercado funcionaba con una autorregulación donde las reglas eran hechas por los grandes bancos. Entonces, las fintechs no tenían cómo empezar sus negocios. Además de los reguladores
do governo, há também reguladores privados, que são os esquemas de tarjeta, como Visa, Master, que são esquemas internacionais, mas também em Brasil há esquemas brasileiros. Há dois esquemas, Elo e Hiper. E os cambios regulatórios seguem. Não é um cambio que tem que ser feito. O que aprendemos em Brasil é que houve muitos cambios, e os cambios seguem até hoje. Há cambio de leis, há cambio de resoluções do Banco Central, há cambio e decisões da autoridade de competência, e há cambio também nas regras de las empresas de tarjeta. Como exemplo, temos algumas decisões importantes feitas pela Secretaria de Competência, que foi o fim da discriminação de acesso nas máquinas de PIMPED para aceptar tarjetas. E, además, o fim das exclusividades de algumas tarjetas e também o fim da recusa de relações de los bancos com algumas fintechs. Por seu lado, o Banco Central também ha hecho decisões importantes como quem são os participantes de los processos. Então, se criou os esquemas, se criou as empresas de pagos, además de las empresas financeiras e as empresas a hora de iniciação de processo de pagos. O Banco Central criou também um sandbox para atrair as fintechs e decidiu por um techo em los preços de intercâmbio de tarjeta de crédito. Recentemente, o Banco Central decidiu em la regulamentação para os PISPI, os Payment Initiators, são as empresas que vão solamente iniciar processos de pagos sem poner sua mão em la plata. É importante compartilhar que há muitos livros que hoje apresentam informações, detalhes e as leis, e comentam as leis e tudo o que passou em Brasil. Então, les deixo aqui com quatro sugerências. Mas, mirando adelante, há todavía muitos cambios que vão passar. Este ano, estamos começando com os serviços de pagos instantâneos, que em Brasil se chama PIX. PIX é um produto novo que vai começar em novembro de 2020 e que é um sistema de pagos de pequeno valor para câmbio 24 horas. Este ano também vamos começar com os serviços de Open Banking e também com uma empresa, uma registradora de recebíveis que vão fazer com que a taxa de interesse baixe e a oferta de préstamos cresça. Mas o mais importante são os benefícios. A sociedade em Brasil ha recebido muitos benefícios. Com a chegada de novas fintechs, com a chegada de novos participantes, houve oferta de novos serviços, houve mais inovação, cresceram a competência e vimos baixar custos, baixar tarifas e atrair mais inversionistas. Então, Brasil está crescendo em meio de pagos e o que vimos é um processo importante de inclusão digital, inclusão financeira e inclusão social. Como exemplo, em 2015, Brasil teria pouco mais de 200 fintechs. Em 2017, crescemos para aproximadamente 300 fintechs. E hoje temos quase 700 fintechs em vários subsegmentos de los serviços bancários. O resultado é que
la aceptación de tarjeta de crédito y de medio de pago electrónico ven creciendo y hoy 43% del consumo de las familias en Brasil son hechos con la utilización de medios de pago electrónicos. Entonces estamos mirando un crecimiento importante de digitalización de los servicios. Y también estamos nuevos inversores están se interesando por Brasil y ayudando en la financiación en el crecimiento de las fintechs. Como ejemplo, tenemos Stone, que en su proceso de crecimiento buscó inversionistas en el exterior y traemos empresas como Berkshire de Warren Buffett, Ant Financial de los chinos, T. Rowe Price de Estados Unidos, Actis de Europa. Bueno, importantes fondos que también están mirando otros negocios en América Latina y que fueron importantes en el proceso de crecimiento de una fintech. Para nosotros fue muy importante esta fecha, en 2018, cuando una empresa joven como Stone tuvo la posibilidad de lanzar sus acciones en una bolsa de los Estados Unidos, en ese que es la Nasdaq. Entonces, un momento importante donde buscamos 1,2 billones de dólares, que fue importante para seguir y financiar nuestro crecimiento. Nosotros somos una empresa que está haciendo un esfuerzo muy grande para cambiar el sector de servicios y productos financieros en Brasil y enfocado en las pymes. Entendemos que las pymes necesitan de ayuda para vender más, gestionar mejor sus negocios y crecer. Y durante la crisis del corona, tuvimos la oportunidad de innovar en muchas cosas. Innovamos en las ayudas que hicimos con las pymes que tuvieron que cerrar su puerta. Decidimos por un fondo de 20 millones de dólares para microcrédito, para ayudar a las empresas, y otro fondo de 6 millones de dólares para asistir a las empresas en su dificultad. Aceleramos muchos productos de digitalización del comercio. Creamos el Payment Link, creamos la cuenta digital con una wallet y soluciones para ayudar los pequeños comercios a vender online con e-commerce y marketplace. Además, creamos servicios de contenido y de entrenamiento para ayudar al pequeño comercio que no conocía y no entendía cómo hacer su venta por media social e e-commerce. Y también desarrollamos muchos servicios para ayudar a la salud. Tenemos una función social también en Brasil. Creamos servicios de telemedicina e hicimos donaciones para creación de hospitales y también hacer la primera fábrica de vacunas de Brasil contra el corona. Y estamos buscando oportunidades en Brasil y en todo el mundo. Estamos siempre entendiendo lo que pasa en cada país. Y creemos que tecnología va a continuar a cambiar mucho las cosas en nuestra vida, en el sector de salud, el sector de fintech, el sector de startups, como un todo. Entonces, hay oportunidad y todos estos negocios necesitarán de nuevas soluciones de pagos. Entonces, estamos siempre mirando con mucha atención. Y también creemos que en el cambio en la telefonía, el 5G, nuevos servicios surgirán que demandarán también
nuevas soluciones de pagos. Entonces, entendemos que tenemos todavía muchas cosas para desarrollar para la sociedad. En resumen, creemos que en América Latina, 5 temas serán muy importantes para todos los inversionistas. Stone necesita estar mirando todos los asuntos también. El sector de productos financieros está cambiando y va a cambiar. Está cambiando no solamente en Brasil, en toda América Latina y también en Colombia. En Colombia estoy mirando, estudiando un poco empresas como Moovy, como Minka, como Rappi, como Nubank, están a hacer una transformación importante en la experiencia de compra, en la experiencia de servicio financiero, en la experiencia de pagos. Entonces, entiendo que esto va a continuar por algunos años. También entiendo que hay oportunidades para nuevos servicios de medios de pago electrónico, con cada vez menos uso de efectivos. Hay también oportunidad en los temas de seguridad con la reducción de fraude y reducción de riesgos cibers. Y entiendo también que con cuentas digitales y con el acceso a pymes y a consumidores, el crédito va a ofrecer muchas oportunidades también. Pero es muy importante que las reglas estén claras. Es muy importante, entiendo que este es un momento donde hay un decreto para ser definido y es muy importante que el decreto llegue para que todos los inversores del mundo miren Colombia con más atención. Para cerrar, gostaria de hablar que Stone está todavía empezando en su visión de se tornar una de las más grandes empresas de tecnología de Brasil. Y eso hacemos con un equipo fuerte, con tecnología propietaria, el mejor servicio del país. Una vez más, muchas gracias por invitarme para este evento y deseo buena suerte para todos que están aquí participando. Muchas gracias. Augusto, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Por supuesto, todos los países tienen unas dinámicas diferentes, pero nosotros también desde Colombia estamos trabajando temas de acuerdo a nuestro contexto local que están también catalizando el ecosistema. Y pues también estamos muy motivados con el proyecto de decreto de pagos electrónicos que seguramente va a generar mucha más competitividad para el sector fintech del país. Quiero antes de dar cerrada esta intervención, recordarles también sobre nuestros socios comerciales, nuestros sponsors que han sido fundamentales para el desarrollo de este evento. Acá quiero mencionar a Vive Futuro. Vive Futuro, una empresa de crédito digital que se enfoca específicamente a brindar créditos a personas para adquisición de vivienda. Así que parte de lo que también hablábamos ayer, de la especialización en nichos de la industria fintech, también seguro se va a convertir en una tendencia en cuanto a especialización en nichos, en segmentos, que va a generar, por supuesto, más competitividad para las empresas. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente intervención.